al fondo. Hace rato había más. Está lleno de patos silvestres. Se les llaman camomé. Y este es mi lugar favorito para hacer mi caminata. Siempre vengo para acá. Ahorita me vine desde por allá. Por allá me vine desde allá. Di la vuelta completa. Está súper lejos. No sé cuántos kilómetros son. Pero me vine para ver la flor de la sakura. Que como hoy va a llover y se va a caer la flor, ya no la voy a poder admirar. Así que dije, voy antes de que llueva. Como verán, al fondo no se ve nada, que ya creo que está lloviendo por allá. Pero no pasa nada. Antes de que se caiga, me vine para acá. Allá al fondo, esa flor amarilla es una flor comestible. Una flor comestible que se le llama nanohana, en japonés así se le llama. Y esos bambús que se ven ahí dan un bambú grueso, el cual aquí el bambú se come el tronquito nomás. Y así está, miren, ya casi se le cayó toda la flor. Y este es otro árbol, este es un árbol también que da una flor bien bonita, pero no recuerdo qué flor es. Pero ya tiene. Entonces, miren, todo alrededor son puros arrozales, puros arrozales. No sé si me escuchan porque está haciendo un viento. Como verán cómo se mueve mi casa. No, pero está padrísimo. A mí me encantó. Esta zona me encanta porque hay mucha tranquilidad. Me relajo y siempre les digo, es mi zona favorita para hacer la caminata. Miren, hasta por allá se alcanza a ver la sakura. Y está todavía mucho más para allá. Es una caminata bien lejos, bien larga. Y aquí les digo, cultivan de todo. Aquí ya quitaron la flor de la flor esta de que se come, les digo, la comestible. Bien rica, a mí me encanta. Ahí tienen este, entre el monte, miren, hasta crece, ¿cómo se le llama? Espinacas. Y así aquí todo el mundo tiene su pequeño pedacito de tierra, aunque sea, y cultivan. Cultivan sus verduras, cultivan de todo. Y ya los dejo porque ya es bien tarde. Ando caminando porque